Bienvenidos a mi canal, yo soy Fernando Ornelas y el día de hoy estoy súper emocionada de empezar este evento de videos, no sé cómo llamarle, pero ¿por qué estás emocionada, Fernanda? Cuéntanos. Ya empieza el otoño. Según Google, según Internet, el otoño empieza el 22 de septiembre, o sea, hace mañana. Bueno chicos, este video estoy grabándolo obviamente días antes y no saben lo mucho que yo amo, adoro, me fascina el otoño. Es mi estación favorita del mundo por muchas razones, pero las principales es por su clima, ¿saben? Está fresco, pero no hace tanto frío como en el invierno, pero está calientito. Y no lo sé, y me encanta mucho como todas las decoraciones, como las vibes que da esta temporada. De hecho, pueden ver, hasta decoré el fondito porque tengo planeado hacer una serie de videos para otoño y comenzaría o daríamos inicio a este maratón con este video que es el tag del otoño. Entonces, vamos a darle. Bueno, he de confesarles que nunca he sido de comprar velas aromáticas. Se me hace un desperdicio de dinero y aromatizantes sí compro. Y de hecho apenas he empezado a comprar, que ya vivo fuera de casa de mis papás. Pero como apenas es el primer otoño que voy a pasar con mi prometido fuera de casa de papás, no he comprado un aromatizante, por así decirlo. Pero algo que sí siempre ha sido representativo para mí cada otoño a lo largo de mi vida, al menos por 24 años, es los perfumes. Entonces creo que les voy a hablar un poquito más de perfumes, ¿sale? Me encantan a mí los perfumes dulces. Siempre uso perfumes dulces, pero en esta época creo que la gente olfativamente los tolera más. Entonces puedo darme lujo con mis perfumes. Pero también he de admitir que no uso los mismos perfumes durante todo el otoño. Divido como el otoño, ¿saben? A la primera etapa de otoño, que apenas vamos como entrando, uso este tipo de perfumes que no son tan fuertes o tan empalagosos. Este es un ejemplo, es el de Riri, de Rihanna. Uso de estos, también uso el Can Can de Paris Hilton, uno de Britney Spears, que no me acuerdo, pero es una bolita rosa, igual si no les pongo una foto por aquí, y así. Y para ya épocas como más, ya pegando el invierno, uso este perfume. Este es el que más uso, honestamente es cuando más lo uso y el que no suelto. Es el de La Vida es Bella de Lancôme. Este perfume es potente. De hecho, a mí me dicen que huele a señora y la verdad es que sí, porque tiene una salida muy fuerte, pero a mí me encanta, creo que se le llaman las notas de corazón, o ya cuando está tiempito, iba a decir varias horas, pero pues sí, porque este perfume dura muchísimo. Les juro que yo me lo puedo poner en la tarde y me dura hasta el siguiente día, entonces tiene muy buena fijación. Y pues estos son los aromas que suelo o suelen representar para mí el otoño. Chicos, chicas, les tengo un video planeadito, bueno, dos videos planeados de labiales de otoño favoritos, mis labiales de otoño favorito. La verdad, he de confesar también que a mí me encantan los labiales potentes todo el año y sí me los pongo. Pero, ¿qué hace la diferencia para mí el otoño? Que puedo usar ojos cargados y labios cargados. Entonces, me doy vuelo con este. Entonces, como tal, no les voy a decir como, este labial, solamente pues les voy a mostrar algunos de mis favoritos. Y pues son tonos como oscuros, la verdad es que sí, inclusive hasta aquí hay uno negro que acabo de adquirir y creo que le va a dar mucho uso este otoño. Pero también he de decirles que
a mí no me importa durante el año usar este tipo de labiales o inclusive con maquillajes así, pero me encanta porque siento que la gente se siente en el mood otoño y como que hasta te chulea más, como que hasta te dice, ¿qué labial traes? Y me encantan, la verdad, este tipo de tonos, yo soy fanática. ¡Ay, chicos! Se han agregado bebidas para mí durante los últimos 3 años. La verdad es que la primera bebida que para mí fue como la... ¡Oh! O la primera que decía yo, otoño, esta bebida, era la canela. Té de canela. Pero a mí mi mamá me enseñó a tomarla con leche y ¡uff! Exquisito. Entonces para mí era ir a la escuela, un té de canela con leche y obviamente el café, pero honestamente el café lo tomo todo el año y ahora más siendo mamá. Entonces el té de canela con leche, uff. Pero cuando conocí a mi prometido, ese hombre me hizo viciosa del té chai. Entonces el té chai me encanta y también siento que me recuerda una etapa cuando fue que nos conocimos, empezamos nuestro noviazgo y todo eso. Entonces el té chai me fascina, me fascina, me fascina. Pero este año, no sé si ustedes han visto que en Starbucks es muy famoso el Pumpkin Spice Latte. Entonces yo siempre había querido probarlo, pero siempre que yo iba a un Starbucks ya se había terminado porque solo es por cierto tiempo. Entonces desde el año pasado mi prometido y yo estábamos cazando como que el Starbucks donde hubiera y no lo habíamos encontrado hasta este año. En cuanto empezó la temporada me dijo, vamos por un café para que lo probemos. Y debo de admitir que no fue mi bebida favorita. Creo yo que estaba muy... Sabía más a calabaza que a especias. Y yo siento, yo Fernanda, siento que tiene que haber un balance entre las especias y la calabaza. ¿Saben? No sé. O sea, díganme loca. Pero sí, siento que debe haber. Y no sé, como que en mi cabeza era... Esperaba algo más rico y no. Entonces, ¿a qué va esta plática? Que yo le dije, ¿sabes qué? Voy a intentar hacerlo yo en casa. Hay 1000 recetas en internet. Y pues estuve investigando y venden el Pumpkin Spice. Contiene canela, jengibre, clavo y nuez moscada. Esa es la combinación del Pumpkin Spice. Entonces compré este botecito. Este botecito porque yo vi que lo podías hacer tú. Y la verdad es que me salía más caro comprar por separado cada ingrediente. Que claro, tendrías muchísima más razón, pero pues no, no siento que sea como que se ocupe tanto. Lo compré y dije, voy a comprar la calabaza. Incluso yo le iba a hacer el puré como natural, pero nada, se me ha pasado. Entonces, se podría decir que lo que es mi bebida favorita es Spice Latte. No Pumpkin Spice, es Spice Latte. Entonces, desde que compré ese botecito hasta el día de hoy, me encanta y lo tomo 2 veces al día. Uno en la mañana y uno por las tardes, noches. Ay, y me encanta espumar la leche, se los juro. Está deli. Fíjense que yo no soy como que tan especial para el maquillaje. Honestamente me gusta usar todo mi maquillaje y estarlo como... Pues sí, sacando, usando y así como alternando para que no se me caduque. Pero he de decirles que para esta época de otoño sí hay un blush en especial que me grita otoño a todo lo que da. Y me gusta usarlo muchísimo. Y es este de MAC que se llama Bread of Plum. Igual mi inglés está pésimo, les voy a dejar yo creo que el tono aquí escrito. Y es este blush tan bonito que me encanta. Creo que no se está apreciando bien porque refleja la luz, ¿verdad? Es este tono como rosita malva, no sé cómo decirlo. Está hermoso. Para mí esto grita otoño. Sí, yo sé que muchos de ustedes o de ustedes podrán decir, Fernanda, ¿por qué no te vas por un terracota? Pero no sé. Siento que el terracota ya está como muy choteado entre el otoño, entonces no lo sé, soy rara.
A ver, es que tengo que aclarar estos puntos porque no soy de las personas que es como, otoño, hay que renovar el armario. No, la verdad no. Yo duro mucho con mi ropa, pero si algo les tengo que decir es que para esta época amo este tipo de suéteres. Yo los conozco como cardigans, no sé cómo los conozcan ustedes, este tipo de suéteres así como amponcitos, me encanta usarlos, ya si de plano es un poquito, es que siento que son prendas que la verdad van genial, o sea, hacen como un balance en mi outfit y aparte de eso, creo yo que no están súper calurosos, o sea, son suéteres ligeritos que te mantienen calientita, pero no así como que con el bochorno de ay, aire, ¿saben? Entonces me encantan y honestamente tengo muchos. Me gusta bastante. Entonces creo que sí, esta es la prenda favorita junto con los botines. Me fascinan. Tengo dos, pero creo que estas dos películas van más al Halloween. Sí, al Halloween. Y son Hocus Pocus o Abracadabra en español y El extraño mundo de Jack. Las dos de Disney me encantan, de verdad. En cuanto se asoma el otoño, las veo. O sea, sí o sí, no pueden faltar en cada año que yo las vea. Me encantan, principalmente más la de Hocus Pocus. De hecho, ya va a salir la segunda, entonces... Pero bueno, me encanta. Neta, me encanta estarlas viendo. Me las sé de memoria y uf, me hacen sentir muchísimo en el mood de otoño. Debo de admitir que no soy mucho de ver la televisión, soy más de estar en el celular, siendo realista. No es como que diga, ay, voy a ver una serie y la pongo en la televisión. No, sino que las veo en el celular y por ese mismo motivo es que casi no veo series. Me encanta más para esta época y es un secreto que se me hace un poco penoso. Pero me encanta hacerme playlist o, pues sí, listas de otoño en YouTube. Me encanta buscar videos relacionados con estos temas de otoño y me los chuto todos, se los juro, los veo todos. Me acuesto y me pongo a verlos y uff, ya sea de maquillaje, ya sea de outfits, ya sea de decoración de hogar, de compras, de día con día que viven los YouTubers o bueno, la persona que está haciendo el video, me encanta. Entonces, creo que ese es como mi programa favorito, ver videos en YouTube relacionados con el otoño. Me pone, uff, de buenas y me pone súper en el mood de otoño. No sé si esto ya lo había mencionado con anterioridad, pero una de mis comidas favoritas, de hecho creo que no. Bueno, pero una de mis comidas favoritas son los caldos. El caldo de res, el caldo de pollo, el pozole, el menudo, me encantan. Pero en estas épocas, por mí, yo las comería a diario. Se me antojan bastante. Creo que es por el clima friecito, que digo, ay, algo calientito. Pero en especial, dentro de esos caldos, es el ramen. El ramen. Yo soy fanática del ramen, pero principalmente del ramen coreano. Me encanta. Hay un lugar aquí en la ciudad de León, Guanajuato, que de hecho yo ya les tenía un video grabado, pero se me perdió porque lo grabé con mi celular. Pero en ese lugar venden ramen coreano, se llama Sushi Combo. Y honestamente me encanta en este tiempo de otoño ir más, lo como, lo disfruto. Pero me gusta ir al lugar, tienen para llevar, pero me encanta ir al lugar, no sé, me fascina, está delicioso. Casi no soy de ir a fiestas o mis amigos no son como que de hacer muchas fiestas de disfraces, pero admitiré que de niña me encantaban las fiestas de disfraces. Y ahorita que me pongo a pensar mis disfraces, porque obviamente reflexioné esta pregunta antes, siempre han sido
O sea, me gustan los disfraces como de miedo y cosas así. Y neta, hay gente que digo, wow, se la rifaron. Y seré honesta de que me encanta el maquillaje de fantasía. Y mis respetos, hay gente que, wow, se avientan unos maquillajes. Pero creo que no es mi fuerte en Halloween. Me gustan más como los disfraces tiernos, ¿saben? Como hace muchos años, por lo mismo de que cumplo años cerca de octubre. O bueno, cerca de Halloween, más bien en octubre, cerca de Halloween. Una vez yo le pedí a mi mamá, le rogué que me hiciera una fiesta de disfraces y me disfracé de la Cenicienta. Entonces, como más ese tipo de disfraces. Y honestamente, no me gusta, no soy. Es que es lo mismo que les digo. No soy tanto de ir a fiestas, entonces. Como que no me. ¿Cómo se podría decir? No le echo tanta producción al disfraz. Y la última fiesta de disfraces que fui fue hace como, uff, 5 años, más o menos, y fue de una de mis mejores amigas, Lisbeth, y me disfracé de filtro de Snapchat, el de la coronita de flores. Igual les insertaré una fotito por aquí para que vean el disfraz. Según yo, fue rápido, improvisado y, pues sí, improvisado. Entonces, creo que se diría como disfraces tiernos, algo así. Este año sí me quiero disfrazar con mi prometido y mi hijo. Y estoy viendo de que nos disfrazamos los tres para ir a pedir dulces. Fíjense que aquí, al menos en México, espero que tengamos público de otros países, julio y agosto y algo de septiembre son épocas de lluvia, entonces sí es muy probable que llueva para estas épocas. Entonces, es el por eso de esta pregunta. Y para mí es acostada en la cama con mi hijo, mi prometido, un cafecito en mano y viendo las películas o videos que les dije anteriormente. Pero bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Creo que es un video cortito. Espero no haberme alargado yo tanto al hablar. Espero les haya gustado. Espero que les guste muchísimo y estén igual de emocionadas, emocionados como yo con esta serie de videos de otoño. Inclusive, si lo pudieron notar, hice una intro especial para esta sección de otoño. Se vienen varios videitos que a mí en lo particular me emocionan muchísimo. Espero les guste. No olviden suscribirse, darle manita arriba si les gustó este video, activar la campanita de notificaciones y comentar en los comentarios, o en la cajita de comentarios, qué otros videos les gustaría ver. Y pues eso sería todo. Nos vemos en otro video. Y adiós.